Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos de estar aquí. Estamos presentando hoy el proyecto Archive. Es un proyecto europeo que empezamos en enero de este año, en enero del 21, y que va a terminar en junio del 22. Un proyecto de 18 meses y que está por primera vez a punto de ser presentado públicamente. Hemos estado trabajando en la sombra mucho y queremos compartirle un poco hoy el espíritu del proyecto, los objetivos del proyecto y sobre todo el proceso de trabajo, es decir, las preguntas que están surgiendo durante el propio hacer del proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, yo soy Antonio, integro el área de investigación y transferencia de conocimientos de Hangar y me acompañan hoy Chris Fanning, programador del proyecto y militante activista de la cultura libre, vinculado a tejidos barriales desde hace más de 20 años, y Helen Torres, traductora, socióloga, educadora y especialista en el pensamiento de Anne Hathaway, de quien ha traducido varios libros. Entonces, queremos mostrarle antes que nada el video del proyecto, el video promocional. Y la idea de la presentación es hacer primero una presentación institucional de parte mía y luego vamos a comentar algunos aspectos vinculados a la aportación que hace Helen y a la importancia del código en el proyecto por parte de Chris. Entonces, vamos con el video. Project Archive creates an open source digital platform that aggregates, preserves, publishes, distributes, and contextualizes a variety of information, knowledge, and documentation on art with a focus on biomedia. Created through collaboration of six partners working in NGO and museum sector, publishing and IT and audiovisual field. The platform aims at building capacities of various cultural agents working with biological and living materials. The project provides a feasible and tailor-made digital solution to some issues fundamental to the field, following philosophical principles of open data and information sharing in all project phases. Ensuring open access to a variety of users and a wide outreach of digital materials across cultural sectors and territories. Bueno, antes que nada, presentar un poco el contexto del proyecto. Esto es un proyecto europeo en el marco de Europa Creativa. Hay un partenariado diverso en el cual participan museos, centros culturales, etc. Y cada uno de estos partners aporta algo específico al proyecto, ¿sí? Entonces, quería hacer un repaso rápido primero, presentarles el partenariado. El proyecto está liderado por Cultivamos Cultura, que es una institución cultural portuguesa emplazada en São Luís. Y Cultivamos está, bueno, liderando el proyecto y aporta digamos, la colección más grande de obras de bioarte que van a integrar la colección, ¿sí? Entonces, casi todos los casos de estudio están un poco surgiendo a partir de la colección de Cultivamos Cultura. Container, Kerznikova y BioArt Society son tres de los partners que van a aportar sobre todo conocimiento en torno a cómo hacer las exposiciones, cómo desarrollar criterios curatoriales para organizar la plataforma. Van a hacer talleres sobre el territorio, talleres en laboratorios y sobre todo protocolos de digitalización que permitan
lidiar con el contenido de la plataforma, que es básicamente contenidos asociados al arte hecho con materiales vivos, ¿sí? Con biomedia. Entonces, si me dais un segundo, voy a poner la presentación PowerPoint. Ok, aquí hay algunas imágenes de la web, la que ya está operativa, está hecha pública y podéis daros una vuelta y fijaros un poco lo que está publicado ya. Aquí también, dentro de la constelación de partners que estábamos mencionando antes, es importante mencionar RBINS, que es el Royal Belgian Institute of Natural Sciences, que son también quienes están ayudando con todas las técnicas de digitalización de materiales biológicos, materiales inertes, paleontológicos, etc. Y también decir que nuestra implicación en el proyecto es una implicación infraestructural. Estamos haciendo la plataforma en sí, es decir, escribiendo el código de la plataforma. Estamos haciendo también la parte de comunicación. Es decir, hay una implicación nuestra que tiene que ver con el diseño de la plataforma. Y con un intento de hacer que esta plataforma esté hecha con un diseño distinto, ¿sí? Un diseño abierto y que use herramientas abiertas, ¿sí? Entonces, quiero leeros casi literalmente los objetivos del proyecto, que son objetivos que organizan a todo el consorcio, que son objetivos que un poco nos alinean detrás en el proceso de trabajo en sí. Entonces, uno es utilizar la plataforma como una herramienta educativa para los trabajadores culturales de ONG y museos y para los estudiantes universitarios, crear una serie de criterios, normas y protocolos de trabajo para el comisariado, la digitalización, la producción, la presentación y la interpretación de prácticas artísticas que incluyan materiales vivos, definiendo cuestiones claves y aportando soluciones fundamentales para este campo, catalizar nuevas colaboraciones intersectoriales y contribuir al desarrollo de capacidades en el marco del sector cultural europeo, y seguir los principios de la cultura libre en todas las fases del proyecto, ¿sí? Aquí, esto es la arquitectura, es un boceto de la arquitectura del proyecto que hicimos en abril más o menos y que se ha mantenido como hoja de ruta durante todo el proceso de trabajo. Y en azul podéis ver arriba las cosas que ya hemos hecho, ¿sí? Es decir, la web está... Todo el contenido de la web está en el About ahora, la plataforma de colecciones está hecha también, y el espacio en donde se documenta el trabajo y se comparte el código está también empezando a estar abierto, compartible ya. Y hay todavía, en los meses que siguen, bueno, bastante trabajo por hacer, que tiene que ver con hacer estos protocolos de digitalización, las exhibiciones, los talleres, las entrevistas y una publicación final que va a incluir un texto de Helen Torres. Aquí hay algunos ejemplos que os quería mostrar de exhibiciones, ¿sí? Estamos haciendo exhibiciones en donde las piezas que van a ser integradas en la plataforma pueden un poco desplegarse en el espacio y se pueden hacer experimentos. Primero, se puede recolectar información sobre las piezas y se puede también hacer experimentos sobre cómo digitalizarlas, teniendo en cuenta que cada obra demanda soluciones específicas, ¿sí? Son obras muy distintas entre sí. Entonces hay un ejercicio un poco de tener una conversación con la pieza, con los autores de la pieza y ver cómo esta traducción entre el espacio físico y la volumetría que nos rodea puede habitar el espacio digital, ¿sí? Aquí hay algunas fotos más de exhibiciones. Aquí hay una imagen del proceso de digitalización desde la malla hasta cuando se incorporan las texturas, y luego en la última imagen, en la derecha, hay una especie de secuencia, hay gotitas de agua que han sido añadidas, es decir, hay como unos niveles crecientes de complejidad. Y quería compartiros también algunas preguntas que están surgiendo, que creo que es lo que es más interesante que os cuente hoy aquí, que les contemos hoy aquí. Hicimos un workshop entre el lunes y el miércoles en RBINS, en Bélgica. Nos enseñaron a digitalizar, a usar fotogrametría,
Y durante las sesiones de trabajo surgieron interrogantes, surgieron cuestiones importantes que me parecía, aún siendo muy recientes, porque no están decantadas, esto acaba de ocurrir, pero me parece interesante traerlas aquí y comentárosla. Entonces, ¿dónde reside lo más importante de una obra de arte que emplea materiales vivos? ¿Y cómo traducir eso de manera que pueda habitar el entorno digital? Esto es un poco lo que decía antes, ¿sí? Hay una pregunta que tiene que ver con, no con generar documentación, digamos, cantidades ingentes de documentación en torno a una pieza, sino a pensar qué es lo importante de esa pieza que puede ser traducido en el espacio digital, ¿sí? Entonces, hay un trabajo muy situado y muy relacionado con cada una de las obras, ¿sí? En el caso de obras que emplean materiales vivos, ¿debemos capturar todas las etapas del ciclo vital, el principio y el final, o solo una de sus fases? Esta es una, bueno, una pregunta que tiene que ver con el tiempo, teniendo en cuenta que casi todas las obras, o buena parte de las obras, tienen ciclos vitales introducidos en las propias obras, están construidas, constituidas por esos ciclos vitales. Y hay una dificultad en mostrar eso con modelos tridimensionales que son estáticos, ¿sí? Que están cristalizados, están fosilizados, ¿no? Luego, ¿cómo incorporar el contexto cuando se trata de obras site-specific? Esto es una pregunta sobre el espacio, más que sobre el tiempo. Y en muchos de los casos se trata de obras que dialogan de manera muy clara, que están enmarañadas absolutamente. Con un contexto, ¿no? Entonces, el espacio digital es un espacio matemático, es un espacio anodino, digamos, contra el cual la obra no fricciona. Hay mucha pérdida, ¿sí?, en esta traducción. Entonces, es una pregunta que hacerle también. Y luego, la última tiene que ver con la técnica en sí, con la fotogrametría, con el modelado, que son un poco las dos grandes técnicas que estamos usando en el proyecto. Y dice si debemos corregir o aceptar los elementos extraños que surgen durante el proceso de digitalización. Esto tiene que ver también con cuestionar la idea de que para digitalizar adecuadamente uno de estas obras, lo importante es la fidelidad. Eso no es lo importante, ¿sí? Lo importante, en todo caso, es poder capturar, como decíamos antes, los componentes más valiosos y la idea más importante de la obra, ¿sí? Entonces, durante el proceso de digitalización surgen un montón de problemas, de errores, de imprevistos que pueden ser luego absorbidos como material valioso de trabajo, ¿sí? Es decir, los principios de la fotogrametría, por ejemplo, como los pruritos y el capítulo número 1 del manual dice que no hay que digitalizar materiales vivos, que no hay que digitalizar metales, materiales transparentes, etc. Y es exactamente de esos materiales que están hechas la mayoría de las obras. Y bueno, y finalmente, otras preguntas que tienen que ver más con la estructura de conocimiento que genera la plataforma, que genera el archivo. Primero, ¿cómo hacer convivir objetos digitales diversos y colecciones heterogéneas dentro de la plataforma? Esto tiene que ver no solo con la heterogeneidad de las piezas en sí, que son todas muy distintas entre sí, sino también con que dentro de esta plataforma la idea es incorporar objetos provenientes de los museos de ciencias naturales. Y los vocabularios de metadatos y los parámetros que se usan para organizar esta información en juxtaposición con obras artísticas es absolutamente distinto. Entonces hay que buscar maneras y consensuar criterios curatoriales que puedan absorber toda esta diversidad de materiales, ¿sí? Y finalmente, ¿qué efectos producen las obras basadas en materiales vivos sobre estructuras de conocimiento como la colección o el archivo? Y esto es una pregunta abierta, pero creo que esta es una pregunta que estamos investigando durante el proceso de trabajo, pero creo que es interesante lo que puede salir de esto, es decir, cómo el propio material puede modificar o orientar el diseño, ¿sí? Esto es la última pregunta, es la más difícil. Tiene que ver con hacer, lograr todos estos objetivos, todas estas premisas con software, con open source, con herramientas libres. Sobre todo cuando se trata de modelos tridimensionales, renderizaciones, etc. Hay, bueno, cierta dificultad en encontrar herramientas adecuadas y hay un trabajo ingente que estamos llevando adelante para encontrar
la máxima cantidad de herramientas posibles que permitan la máxima flexibilidad posible para poder representar toda la diversidad que tienen todas estas obras. ¿Sí? Aquí hay un breve pantallazo, muy corto, de algunas de las herramientas que estamos trabajando en el beta de la plataforma. Esto todavía no es público, esto es un poco spoiler, pero bueno, hay distintos tipos de Zoom, distintos tipos de galerías, hay distintos tipos de visualización en 360, en 180, en visiones de Cube Maps. La posibilidad de incorporar, incrustar fuentes diversas de otras plataformas también, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, creo que lo dejo aquí. Voy a pasarle la palabra a Helen ahora. Helen está contribuyendo con un texto para la publicación final del proyecto, que va a salir dentro de varios meses, a comienzos del año que viene. Y un poco la idea cuando invitamos a Helen era generar algún tipo de dinámica literaria que pudiera introducir, incorporar el proceso de trabajo en sí. ¿Sí? Un poco esta idea de abrir el proceso en canal que estamos haciendo ahora. Se la trasladamos a Helen y ella nos propuso una metodología que nos va a contar ahora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado. Muchas gracias, Angar, por haberme invitado a participar en este proyecto. Para mí es un desafío bastante grande, porque claro, como bien explica Antonio, me invitaron a escribir un texto literario sobre un proceso. O sea, el texto solo puede ser sobre el proceso, porque el texto tiene que estar en diciembre, luego sabéis que los textos pasan por una revisión, etcétera, etcétera. Entonces, desde que uno escribe un texto hasta que un texto se publica pasan meses. Entonces, claro, cuando yo entregué el texto en finales de diciembre, estará todavía en proceso, o sea que no puede ser el texto sobre nada final ni sobre cómo ha sido recibido el proyecto ni nada, ¿no? Entonces, eso por un lado era desafiante para mí porque tengo que escribir sobre un proceso del cual yo no he sido parte, ¿no? Entonces, eso ya era como, y sobre todo que tenía que ser un texto literario. Y luego, que están hablando de cosas que, claro, yo soy bastante ajena, por no decir que soy super alien. Entonces, claro, muchas cosas que sí, no se trata si las entiendes o no, sino qué haces con eso, ¿no? Más allá, yo puedo entender que esto es un tipo de software que sirve para tal o cual cosa, lo puedo comparar con otro tipo de software, pero a mí eso literariamente, ¿qué me dice, no? Entonces, bueno, tuvimos una par de conversaciones muy interesantes donde me contaron un poco de todo el proyecto y luego me pasaron una cosa que a mí me pareció fascinante, que es que registran absolutamente todo de los procesos de las cosas que hacen, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes un material, o sea, aparte del material que vosotros veis aquí, todo el material que está atrás, que es la materialidad de ese proceso y la temporalidad de ese proceso, está todo registrado en distintos tipos de materiales, ¿no? Un pad, conferencias, bueno, vídeos, etc. Entonces me pasaron todo este material, yo lo revisé todo y al final lo que les propuse, como para hacer una cosa que fuera un poco coherente con mi situación, ¿no? Con mi posición dentro del proyecto, que ya como digo es un poco alienígena, pues al final decidí, la propuesta que les hago es hacer un relato que será como de ciencia ficción, y digo comillas porque será un relato que se sitúe en el futuro, podemos ponerlo dentro de la generación de ciencia ficción, pero bueno, no voy a meter en eso, pero en todo caso es un relato que se sitúa en un futuro y en donde hay un grupo de que yo llamo Anthropologists. Bueno, lo que pasa es que lo tengo todo en inglés porque el texto tiene que ser en inglés. Entonces luego les voy a leer algunos pedacitos de extracto en inglés, después lo traduzco, ¿vale? Entonces tenemos este grupo de Anthropologists que se dedican a estudiar el arte digital del siglo XXI. Entonces, entre la cantidad de archivos que van encontrando, que es el material que yo estoy trabajando con el que ellos me han compartido, a partir de la revisión de ese material se hacen preguntas sobre esa sociedad, es decir, sería nuestra sociedad, ¿no? Entonces, para no ocupar demasiado tiempo, les voy a leer un poco cómo, bueno, lo voy a hacer una traducción, voy a leerlo en inglés y después lo traduzco al castellano, ¿no?
La parte de dónde se sitúa, se los digo en castellano, la traduzco directamente, se sitúa en un espacio-tiempo que es después de la tercera Apple versus Google War. O sea, se supone que hay unas guerras entre Apple versus Google y finalmente todas las empresas del mundo de Internet, empresas de software, social media, communications, todas las empresas forman un único conglomerado, como hemos visto en 50.000 películas de ciencia ficción. Y entonces ese gran conglomerado, estamos viviendo una situación en ese futuro, que todavía no sé cuándo, porque todavía no he decidido, todo esto ha empezado en julio, les quiero decir que hace 2 meses que estamos trabajando con esto, para que vean que está bastante verde, con lo cual cualquier comentario me va a servir mucho. Yo aquí pongo que la época de la naturaleza barata se ha acabado por completo. Por lo tanto, no hay recursos, evidentemente no hay energía. Entonces, no existe la era de un hogar, un ordenador, ya tampoco existe más, porque nadie tiene ordenadores en sus casas. Solamente existe este tipo de tecnología, que es la cotidiana nuestra, solamente existe en empleados y accionistas de este conglomerado de empresas, ¿no? Y el resto de la gente vive en pequeñas comunidades que utilizan tecnologías antiguas, ¿no? Por ejemplo, para el registro, el compartir conocimiento, utilizan los quipus, ¿no? Que es los quipus, bueno, ya sabemos lo que es. Luego también el tapestry, se hacen, utilizan el tejido, entonces hacen tapices, alfombras, X, ¿no? Bueno. Todas las tecnologías que supuestamente deberíamos conocer, me imagino que muchas de las salas sí las conocen, que se utilizaron antes de que existiera Internet para compartir conocimiento, bueno, registrarlo y compartirlo, ¿no? Entonces, este grupo de anthropologists lo que está haciendo para poder tener acceso a esta información, trabaja justamente en uno de estos conglomerados, ¿no? Entonces, bueno, aquí explico más cosas que no se las voy a leer. Les voy a leer, sí, las preguntas que ellos se hacen, porque de esto irá el texto. Bueno, todo esto lo explico para ponernos en situación. Entonces, las preguntas que este grupo se hace cuando leen toda esta información sobre el proceso de construcción de esta plataforma. Hay una cosa que me parece importante primero destacar, que no sé si quedó bien claro. El proyecto en realidad no se llama Archive, ¿no? Se llama ArcHive. Porque es un archivo, que en inglés sería archive, pero lo han partido en dos. Entonces, no sé, en una diapo que pusiste, ahí ves, exacto, ahí lo vemos que está separado. Normalmente se le pone, yo lo he visto con un, que estoy traduciendo y estoy pensando a la vez, con un guioncito. Entonces, claro, imagínense que esta gente del futuro ve esto y todo esto no lo saben. Entonces, voy a utilizar bastante humor para ver las cosas que... las deducciones o las preguntas que se hacen sobre esto que ellos leen como archive, ¿no? Que es una colmena, ¿no? Entonces, las preguntas que se hacen y que son sobre las que voy a escribir serían ¿por qué construyeron esta plataforma? ¿Cuáles eran sus objetivos, razones y los usos previstos? ¿Qué entendían por bioarte y biomedia en la era digital? Cómo trabajaban, cuáles eran sus metodologías y de aquí inferir qué valores tenía esta sociedad, cuáles eran sus intereses y sus perspectivas de futuro. Luego incluiré quizás, no lo sé, creo que sí, un glosario, ¿no? Sobre todo para el tipo de software, qué tipo de software utilizaban, por qué lo utilizaban, por qué utilizaban tecnologías 3D y qué pensaban de eso y qué implicaciones tenía este gran uso de datos que tenían que usar y qué idea tenían sobre la representación. Bueno, para no aburrirles no les voy a leer todas las preguntas, pero básicamente lo que quería resaltar con esto es que lo que estoy haciendo con estas preguntas es todo lo que de lo que hemos comentado hasta ahora y de por lo que he ido leyendo, que veo que son como los problemas que van saliendo y que no se van a tratar en esos apartados, sobre esas cosas digamos que iría un poco el texto, ¿no? Bueno, y les voy a leer, iba a comentar otra cosa más, pero se me va a ir mucho tiempo. Les voy a leer un par de pedacitos para, en vez de explicar tanto, para que vean un poco por dónde va. Entonces lo leo primero en inglés y después lo traduzco, ¿vale? Entonces, una cosa que me olvidé que es importante, el texto en realidad es un,
las notas del cuaderno de campo de estos anthropologists, ¿vale? Entonces, tanto notas, igual hay algún dibujo o distinto tipo de registro, no lo sé. Entonces, una nota. Esta nota tiene un título y es Art in the 21st Century, The Relevance of the Study of Ancient Internet Uses for Our Communities. It is well known that what we nowadays call the Internet is quite different from what it was at the first quarter of the 21st century, when the era of the chip nature was already there but was not fully acknowledged. So they still had the idea that every citizen in the world should have an internet connection, regardless of what that meant. But we found data that show that even though some countries recognize internet as a human right and stated that internet connection was a constitutional right, only nearly half of the world population had internet access. We also know that at those times, internet connection was so widespread that users tend not to think about its background. On the other hand, connectivity was perceived as a goal in itself and not as a means to achieve information and share knowledge. The other issue we are curious about is what kind of knowledge they used to share and why. Ahora voy a leer unas entradas de lo que sería ese glosario y es la de free software, ¿no? Una entrada de glosario sería free software y dice, it looks like people on the 21st century understood free as something you didn't have to pay for. Although in dictionaries of those times, the definition of free stood for something provided without charge, as well as for enjoying liberty. So, it is not clear for us which the connections are between liberty and free of charge. And therefore, if what they called free software was a kind of technology that enabled them a certain kind of liberty, as well as being free of charge, or if the adjective describes only one of the definitions of the word. Bueno, tengo más cosas, pero no quiero aburrir. Pero bueno, era más o menos para que tuvieran una idea de cómo va a ser un poco el texto, ¿no? Y otro tema que también me parece importante que va a tratar es el tema de, que a mí me parece también un gran tema en esta plataforma, es cómo definimos qué es, bueno, el criterio curatorial, ¿no? Cómo definimos que es bioarte, y una cosa que va a salir también en el texto va a ser la cuestión de qué entendían en el siglo XXI, qué se entendía por cosa viva. Porque claro, a mí eso yo todavía no lo tengo claro yo, imaginémonos en ese futuro en donde, claro, no entienden nada o sea, no entienden estas separaciones, ¿no? Entre lo que es artificial y lo que no es artificial, entre lo biológico, lo vivo y lo muerto, y etc. Entonces, todas esas cuestiones, pues las voy a ir apuntando. Bueno. Sí, la cuestión también es decir, no es solo cómo hacer esta traducción de una obra de bioarte al espacio digital. Cómo hacer que eso conviva con otros especímenes que provienen de museos de ciencias naturales, por ejemplo, sino también pensar un criterio curatorial para ver qué entra, ¿no? Qué entra a la plataforma, qué entra, qué, es decir, esto implica decisiones que tienen que ver con cuestiones políticas, ideológicas, discursivas, conceptuales, etcétera. Y fundamentalmente con cuestiones de diseño, y vuelvo con esto a la primera conferencia de hoy, a los de Geertz. Hay cuestiones de diseño sobre la usabilidad de la plataforma, sobre quién puede hacer qué con la plataforma, que son cruciales y que estamos pensando, es decir, las herramientas libres aquí tienen un rol fundamental. Y lo tenemos a Chris hoy aquí, que es una persona clave en el proyecto. Chris es el programador del proyecto. Y es un poco el que aterriza todas estas ideas iniciales sobre cómo podría ser una plataforma libre, ¿sí? Entonces, bueno, te doy la palabra a Chris. Chris nos va a contar un poco del proceso también. Sí, hola, si me escuchan, ¿no? Sí.
A ver, ¿qué tiene que ver el software libre con este proyecto? A ver, para los que ya habéis escuchado esta historia, os pido perdón, pero voy a aprovechar para explicar dentro de mis capacidades qué es la cultura libre, el software libre. Y voy a hablar de la tortilla libre. Entonces, para que una tortilla sea libre, tiene que cumplir con cuatro libertades, que empieza con el cero, porque somos informáticos y empezamos con el cero. Entonces, la libertad cero es comer la tortilla, no comer la tortilla o hacer lo que me da la gana con la tortilla. Si esto lo quiero usar como frisbee, pues tengo la libertad de hacerlo. Esto es, no usar un software, usar un software o usar el software por lo que me dé la gana. Vale, libertad cero. Libertad uno es conocer la receta. Por las razones que sea, no tengo que explicarme. Quizás pues me repite mucho el ajo, que sí, que quiero saber de qué está hecho la tortilla. Quiero poder leer el código del software. La tercera libertad, la libertad 2, es modificar esta receta. Oh, qué bien me ha salido, cómo me gusta la tortilla, pero si le añado chorizo, me quedará mucho mejor. Pues tengo la libertad de modificar la receta, modificar el código a mi gusto. Y la cuarta libertad es compartir esta receta, la original y la modificada, con mis vecinos, que cualquiera pues puede coger la receta que me ha llegado a mí, la que he modificado, y puede leer, puedo decidir no comerlo o comerlo, puede decidir leer la receta, hacerse la tortilla, modificar la receta y volver a compartirlo. Vale, entonces estas son las cuatro libertades del software libre. En cuanto a este proyecto, yendo a lo más básico, pues esto significa que ahora estamos creando el código, el software, y los que vienen detrás o a lo largo del tiempo, pues se pueden seguir ajustándolo a sus necesidades, modificando, volviendo a compartir la tortilla, ¿no? Vale, entonces... pero vale, una vez que el software en sí ya no es nada, son líneas de texto, en ficheros de texto, es que hay que ejecutar este software en algún sitio y hay que añadirle contenido. Entonces, pues, ¿a dónde va este contenido? Las obras en sí, hoy se podría subir a la nube porque hay, pero el día despejado no sé cómo se baja. ¿Qué es la nube, no? Cuando yo era niño, yo dejaba mi ropa sucia en el suelo de la habitación y mágicamente me aparecía todo allí doblado en el armario, ¿no? La nube es un poco así, me conecto y está todo ahí bonito y no me pregunto qué ha pasado, pero está. Pero bueno, algo ha pasado ahí detrás, ¿no? Y teníamos la enorme suerte que el hangar hace una apuesta importante por la soberanía tecnológica y tiene maquinaria, sus servidores, tiene personas a quienes reconocen su trabajo y pueden proveer a proyectos como este una nube particular, ¿no? Vale, entonces tienes estos dos, cuando ya has cumplido con estos dos así requerimientos básicos, ¿no? Para un proyecto así libre, entonces has llegado al punto donde puedes empezar a definir cómo vas a usar estas herramientas. Y creo que es allí donde tiene que ver un poco más con... Bueno, aparte que sí, el software como cultura libre lo es, pero cultura libre que no sea software, ¿no? A ver,
si yo estoy usando un servicio de los del GAFAM, por ejemplo, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, GAFAM, ¿no? ¿Qué pasa? Que primero he de decir que sí a unos términos de condiciones, que no leo, porque nadie los lee, pero algo dicen ahí dentro, ¿no? Y seguro que no es, o sea, no va a mi favor, ¿no? en cambio, cuando has logrado una cierta soberanía tecnológica, eres tú quien pones las reglas. No tienes que firmar o darle al checkbox o firmar con sangre o lo que tienes que hacer, si no puedes a definir tus propias reglas. Entonces, como no es una cosa que van de amo al cliente, sino entre tus propios miembros de la comunidad, pues se puede empezar a hablar de acuerdos de convivencia, que llega a ser una cosa parecida a los términos de condiciones. Entonces, los acuerdos de convivencia, ¿qué creen? Un entorno de confianza. Creen un espacio seguro, y en este espacio se puede empezar a generar cultura libre, creo. Y con esto termino. Vale, creo que cerramos la presentación aquí. Muchísimas gracias. Y quedaros, por favor, para los conciertos, ¿sí?